Good evening. Buenas noches. So today I'll speak to you about a question which was asked to me 3 days ago by one fellow Kriyavan. Hoy voy a tratar el tema que planteó en una pregunta que se me hizo un condiscípulo Kriyavan. She told me that she has heard many times that seva, that is the offering service, purifies the heart. But how does that happen? Ella me dijo que ella ha escuchado mucho decir que practicar seva, ofrecer servicio desinteresado, purifica el corazón. Quería saber cómo es que se da. Yo quiero plantear el tema de cómo es que se da esa purificación del corazón con el seva. So how does performing seva lead to the purification of the heart? That is our question. El tema, el interrogante es cómo es que practicar seva purifica el corazón. So, because the question has two different words, seva and purification of the heart, I started with, let us get the clarification of what does purification of the heart mean. La pregunta encierra dos temas, por un lado seva y por el otro lado la purificación del corazón. Entonces comencemos con el examen de lo que es seva. So I asked her what does she understand by purification of the heart, and I ask you all also, whoever wants to pitch in, what do you understand by the purification of the heart? Yo le pregunté a ella qué entendía ella misma por la purificación del corazón. Y les quiero hacer a ustedes esta misma pregunta. Si alguien quisiera decirme qué piensa, qué significa la purificación del corazón. Does anybody want to say what do they understand by purification of the heart or purification of the mind? To me, both of these terms are interchangeable. ¿Alguien se quiere ofrecer para dar un concepto sobre lo que puede creer que signifique la purificación del corazón y la purificación de la mente? Porque las dos cosas están relacionadas. ¿Quién dice algo? Podría intentar decir algo. Let me try to say something. Creo que purificar de alguna manera es como desalojar, disolver. Disolver sensaciones, sentimientos, más que nada sentimientos. Déjame traducir hasta ahí. Déjame traducir hasta ese momento. Déjame traducir hasta ahí, no te olvides. Y sí, 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 no escuchaba. Sí, gracias. Sí. I think that purification of the heart has to do with dislodging or dissipating of feelings or thoughts, and that's where he was at. I interrupted so that I could translate. Now, ahora sigue, gracias. Sí, decía que disolver esas estructuras de resentimiento, de odio, de negatividad. Dissolving structures of resentment, dissipating structures of resentment, of negativity, of hatred. Con la finalidad, quizás, como un modo de decir, de hacer espacio a otra categoría de sentimientos. Sentimientos de solidaridad, sí, de compasión. In order to make room for other types of feelings, feelings of solidarity and of compassion. De bondad, de alegría. Of kindness, happiness and understanding. Me parece a mí que se trata de eso. Pero bueno, no podría agregar mucho más en principio. I think that it's about all of this, but of course I could extend myself further, but I think this is basically it. Thank you. Gracias. There are a couple of comments. Ivan Baba, can you please translate them? Sure. They're in the chat window. Is that where they yes. are? Yes. Sure. Be right there. Él me pide que traduzca un par de comentarios que aparecen en la ventanilla del chat. Yo estoy llegando a la ventanilla del chat, es que estoy en el celular y no estoy en el computador, entonces estoy buscando el chat.
No accedo al chat. También te lo digo, te lo digo, Iván Baba, y tú lo traduces. Eso, perfecto. Bueno, bien. Es, dice aquí Lluvia, purificar el corazón y la mente es sacar el ego y sus deseos mundanos. And Lluvia says, purifying the heart and the mind is removing the ego, purificar el ego y qué? Es sacar el ego y sus deseos mundanos. It's removing the ego and its mundane desires. María Victoria Álvarez dice, es eliminar los sentimientos y o pensamientos negativos. And María Victoria Álvarez says, it's eliminating thoughts and feelings that are negative. Isleni dice, liberar lo negativo hasta alcanzar sentimientos puros y nobles. And Isleni says, it's a question of liberating what is negative until you can reach pure and noble thoughts. Domin dice, purificar el corazón es limpiar o superar el karma negativo. And Domin says, it's a matter of purifying and cleansing the heart from negative karma. Thank you, everyone. These are all beautiful definitions, truly speaking, for purification of the heart, and they are all correct in some measure. However, a very simple and straightforward definition of purification of the heart, which in Sanskrit is called Chitta Shuddhi, is to reduce raga and dvesha, that is strong likes and strong dislikes. I did not get the final part of it. In Sanskrit, it is what? And it is to reduce what? Reduce raga and dvesha. Raga means strong likes and dvesha means strong dislikes. Oh, I see. Él dice que, bueno, son muy bellas las definiciones que aportaron todos y que todo lo que se dijo está relacionado entre sí. Y en sánscrito se trata de, the term in Sanskrit again is raga and dvesha. Raga and dvesha. Son dos términos, Rada y Duesha with a D or T, Duesha. Duesha is with D, D as in dog. Okay, son dos términos, Rada y Duesha, con D de Darío. Y Rada significa los gustos, lo que atrae, lo que agrada. Y el otro término, Duesha, es lo que genera repulsión, lo que no atrae. Because when you say positive and negative, remove the negative. But sometimes what happens, even if we have a positive feeling and we are very strong about it, it can create problems for us. Pero se ha pensado que es cuestión de eliminar lo negativo, pero fíjense que cuando se tienen algunos pensamientos positivos muy fuertes, eso también nos puede, esos pensamientos positivos también nos pueden causar problemas. So, for example, if I love somebody very deeply, I really love that person and I want that person to change. I want that person to change for his or her own good, not for my selfish interest. But if this feeling that he or she should change is very strong, it can create a problem. Por ejemplo, si yo estoy muy enamorado de una persona y yo deseo profunda y ardientemente que esa persona cambie. Si yo estoy un poco como, digamos, demasiado obsesionado con lograr que esa persona cambie para sí misma esa persona y no tanto porque yo lo deseo, esto también puede ocasionar problemas. Have you experienced this anywhere in your life or in your observations? ¿Les ha pasado a ustedes esto en la vida? ¿Acaso alguna experiencia relacionada con esto? So, raga, basically the purification of the heart, very simple definition is reducing the raga and dvesha, that is strong likes and strong dislikes. Por ejemplo, una definición muy sencilla de raga y dvesha sería reducir lo que atrae con mucha intensidad y reducir también la intensidad de lo que repele con mucha intensidad. And then the question arises, what is strong likes and dislikes? How strong it has to be in order for it to be categorized in strong likes and dislikes? Y también surge el interrogante de qué tan fuerte deben ser esos, digamos,
apegos a cosas que son aparentemente positivas y el rechazo de aparentemente cosas negativas. ¿Qué tan fuertes pueden o deben ser? So, we all understand likes and dislikes. We all have them. And it is not neither possible nor required to get rid of the likes and dislikes completely. Todos tenemos las cosas que nos agradan, que nos atraen, y las cosas que rechazamos, que repelemos. A todos nos ocurre eso. Y eso es, hasta cierto punto, imposible de eliminar. But when I like something to happen so strongly that if it does not happen, it will disturb my mind, that's where it becomes raga, or in the opposite side, dosha. Cuando me gusta algo, pero no me gusta. I'm sorry, could you please repeat that? When I like something so what happens if my likes are so strong or dislikes are so strong that I have this notion it must happen or it must not happen? And if it does, that does not happen according to my desire, then my mind gets disturbed. Por ejemplo, si yo me apego mucho a algo que me agrada y pienso que debe darse, debe ocurrir, o lo contrario, estoy como muy concentrado en que no ocurra algo que yo rechazo muy fuertemente, y esas cosas no se dan así, entonces esto puede también ocasionarme problemas. So that's where I know that it's strong if it is starts disturbing my mind, because the result is not in my hand. I may have a like or dislike towards something or someone, but whether it will happen that way or not, it's not in my hand. Y yo no puedo controlar que lo que quiero que pase se dé o que lo que quiero que no pase no se dé, y ahí es donde podemos meternos un poco en problemas. So that's how I define the strong likes and dislikes, and purification of the heart is reducing the strong likes and dislikes. Reducing the raga and dvesha. Entonces, la purificación del corazón se trataría más bien de reducir la intensidad de lo que desea uno como algo positivo y reducir la intensidad de lo que uno rechaza muy insistentemente por ser o aparecerle a uno como negativo. Reducir la intensidad de las dos cosas. And when you mentioned, some of you mentioned, it is purification of the heart is reduction of the ego. That's how the ego manifests the most, in the form of raga and dvesha. So if I reduce raga and dvesha, ego is automatically comes under control. Y muchos de ustedes mencionaron que se trata de reducir los aspectos negativos del ego. Bueno, pues ocurre que cuando se logra reducir la intensidad de los deseos por algo positivo o el rechazo fuerte por algo negativo, ahí, si se logra reducir la intensidad de las dos cosas, se está reduciendo el ego. So ego expresses like it must happen this way. Why? Because I say so. El ego nos dice o se expresa sosteniendo que las cosas deben darse de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque yo así lo quiero, yo así lo deseo. So, this is how we see the raga and dvesha and the purification of the heart. Now, the next point is, how does seva help us achieve that? Así es como concebimos nosotros lo que son raga y dvesha. El deseo de que las cosas positivas se den muy intensamente, se tiene ese deseo, o el deseo de que las cosas negativas no se den, también deseo muy intenso. Eso en cuanto a este tema de esa dualidad de Radha y Dvesha. Y vamos a, entonces a pasar al siguiente tema. You mentioned that the next topic is what again, Swamiji? How does seva help us achieve that? Okay. Like that was right. The original question. How does seva help one achieve the purity of the heart, the purification? Right, thank you. Entonces, pasemos ahora a ver el tema de la pregunta que se hizo originalmente. ¿Cómo es que practicar seva, el servicio desinteresado, reduce raga y dvesha? So, we have to understand here what does seva exactly mean.
Seva is neither the amount of work, like how much work you do, nor is it a particular type of work, that a particular type of work you do. It is more related to the attitude. El seva tiene más que ver, más que con cualquier otra cosa, con la actitud que se tiene con respecto a las cosas y los deseos. So many people think that, oh, he is working for 6 hours a day, so he is doing a lot of seva. But that's not how seva is actually achieved. Mucha gente puede pensar, miren, esta persona que ha ofrecido servicio desinteresado durante 8 horas lleva ya, pero así no es que se mide o se concibe o se entiende el seva. Seva is very much related to the attitude. El seva es todo cuestión de actitud. Now, what is that attitude? Attitude is that I offer the result of my action to God and Gurus, and whatever happens, I accept that as their grace. Y veamos entonces, ¿qué es esta actitud? La actitud en el seva es cuestión de ofrecerle lo que se está haciendo, la manera como se está sirviendo a Dios y a los gurús, sin fijarnos en algún resultado, sea el que sea. Eso lo dejamos en manos de Dios y de los gurús. So, I perform a particular action as my duty, because this is the right thing to do. And I do not depend upon that result should happen the way I want. Entonces yo hago lo correcto con esa actitud, dejando eso en manos de Dios y de los gurús, y no estoy apegado a ningún tipo de resultado en particular. Seva is also not to do something which I like to do. So if somebody likes to do certain thing and he keeps on doing that, but with an attitude of attachment to the result, then it is not seva. Si alguien está gustosamente practicando seva, pero con una finalidad, con un resultado que se desea muy ardientemente o se espera ese resultado, eso no es actitud correcta para el seva. So, there was a time when somebody planted a tree in the ashram, and after 15 days, somebody had to uproot it because something else had to be done, and that person became extremely upset. Ocurrió una vez en el ashram que una persona con devoción sembró un árbol, pero ocurrió algo después que llevó a la necesidad de tener que arrancar ese árbol. Y la persona que había sembrado el árbol originalmente se molestó muchísimo. So it's very common in many places you will see that people perform work, people thinking in the name of seva, but they develop the attachment to the result that it should be this way or should not be this way. Y es frecuente encontrar que la gente practica seva, ofrece su servicio desinteresado, pero apegada la persona a un tipo de resultado en particular, y si ese resultado no se da, las personas se molestan. Truly speaking, if one is performing seva, one is not necessarily elated by the sense of gratitude if others express towards him, or sense of criticism. He or she should be relatively equanimous in either of the situation. En un sentido estricto, la persona que practica seva no se apega ni a las críticas que puedan derivarse de lo que ha hecho, ni tampoco a los halagos. En un sentido estricto, la persona se desentiende de posibles resultados, ya sean favorables o desfavorables. So this is truly, if one is actually performing the work in this attitude of seva, because that person is not attached to his likes or dislikes, as far as the results are concerned, naturally it leads to the purification of the heart. It leads to the reduction of strong likes and dislikes. Y es así como la práctica del servicio desinteresado o seva, de esa manera, sin tener expectativas, ni mucho menos intensas, con respecto a los resultados o las consecuencias de esa práctica del servicio desinteresado, ¿cómo se logra desprenderse la persona de sus apegos
a las cosas aparentemente positivas y sus rechazos o repulsión a las cosas aparentemente negativas. Y así es como se va logrando purificar el ego de la persona. However, if you do the work for the sake of others or for the sake of God and Gurus with that attitude, and even if you are attached to the results, slowly, slowly it will help you to attain that attitude of seva and therefore purification of the heart. Y si se practica seva, incluso inicialmente, con expectativa de que se produzcan ciertos resultados que se desean, aún así, si se sigue practicando el seva, gradualmente se puede imbuir la actitud de no estar apegada a los resultados del seva, sino que se ofrece el seva a Dios y a los gurús, y así gradualmente se va purificando el corazón. So one of the another way to understand seva is to follow the master instead of your own will. Y otra manera de practicar seva consiste en seguir a los maestros o al maestro en lugar de seguir uno su propio corazón o su propia mente. I'll tell you a story. Les cuento un relato. There was a great master called Guru Nanak in India about 500 years ago. Hace unos 500 años vivió en la India un gran maestro llamado el Guru Nanak. He had many disciples and there was one very prominent disciple and also his son. He was also living in the same place like a disciple. Y él tuvo muchos discípulos, incluyendo a su propio hijo, quien convivía con él, con los demás discípulos. He once called his son and the other disciple to him in the morning and said, "Today I want you to create this platform of the bricks, a brick platform by the evening." Like a kind of construction work? Like kind of construction, a small platform kind of thing. Okay. Y un día llamó el Guru Nanak a su hijo y también a otro discípulo y les pidió que construyeran una plataforma como una especie como de terraza en el lugar donde vivían. So they said okay and they built the platform working very hard till the evening. And in the evening Guru Nanak came there and saw that and he said, "Dismantle it." Y ellos dedicaron todo un día a trabajar arduamente para construir esa plataforma. Y al final del día vino el Guru Nanak y dijo, "Desmantelen esto, acábenlo." So they dismantled it. And then again next morning he calls them. Así que entonces deshicieron la obra que habían hecho. Al día siguiente el Guru Nanak los volvió a llamar. And he said again to both of them to this morning that please again construct that platform similar what you did yesterday. Y les dijo, bueno, hoy de nuevo les pido que construyan una plataforma similar a la que construyeron ayer. So they were a little bit surprised that why is he asking again because we built that yesterday and he asked us to destroy it, but again he is asking, so they were a little surprised. Se sintieron un poco sorprendidos ante esa solicitud porque habían hecho lo mismo que se pedía para hoy, el día de ayer, y al final del día de ayer se pidió que destruyeran esa plataforma. But they went anyway and again they worked hard and by the evening the platform was ready. Pero bueno, se dedicaron, trabajaron nuevamente, arduamente, y al final del día quedó lista la plataforma. So again he goes in the evening to inspect it and he says, "You dismantle it." Y al final del día, en la noche, fue el Guru Nanak a ver lo que habían hecho y dijo, "Destruyan esto." So they dismantle it and again he calls them third morning and say, "Please go and create a similar platform what you did yesterday." Y al día siguiente, bueno, les dijo que la destruyeran y la volvieron a destruir. Y al día siguiente, tercer día, lo mismo ocurrió. El Guru Nanak le dijo, "Quiero que hagan una plataforma igual a la que hicieron ayer y antier." So they were a bit surprised, but again they went and by the evening they again created the platform. Se sorprendieron nuevamente, pero hicieron la obra y al llegar la noche la tenían lista otra vez.
And again in the evening, he asked them to dismantle it. Y de nuevo, esa noche les volvió a pedir que destruyeran la plataforma. So fourth morning, again he calls them. And asks them to go ahead and create the same, build a similar platform as you did yesterday. Les volvió a pedir que volvieran a hacer la misma plataforma que habían hecho en los días anteriores. Now it was too much for the son. He was already upset with this repeated requests of creation and destruction. So he became very angry. Y esto ya fue demasiado para el hijo del Guru Nanak con esta repetición de construir y destruir, y se molestó mucho. So he got upset and he said, what is this? You are asking every day us to construct and then we construct with working so hard and you asked us to destroy. What do you want? Do you want it or not? Y le dijo el hijo del Guru Nanak a su papá, le dijo, pero es que esto ya es demasiado. Cada día tenemos que hacer esta obra y nos dedicamos intensamente y lo hacemos y al día siguiente otra vez después de haber tenido que destruirla. ¿Qué es lo que al fin quieres? ¿La obra o quieres que no esté? So Guru Nanak heard that, he did not say anything. He did not get upset. He just asked his other person, the disciple, what do you think? Y el Guru escuchó a su hijo con lo que decía y no respondió de ninguna manera, no dijo nada, sencillamente le preguntó al otro discípulo qué pensaba. He said, are you also not, do you also not want to work on this? Preguntándole, ¿y tú tampoco quieres seguir trabajando en esto? So the disciple, the other disciple, he said, it does not matter to me what you ask me to do. My only job is to follow your words. If you ask me to do it for 1,000 times, I'll do it 1,000 times. I have no problem. Y la respuesta del otro discípulo dijo, fue la siguiente. Le dijo, a mí realmente no me importa lo que ocurra. Yo estoy fielmente apegado a seguir las instrucciones de mi guru. He said, I'm not concerned about the platform building or destroying. I'm only concerned about following your orders. A mí no me preocupa ni me interesa hacer la obra o destruirla. A mí lo único que me concierne es seguir tus instrucciones. So, this is the story. I hope you heard and understood it. I just want to finish the talk and you probably understood that how the seva can lead to purification of the heart. And if you have any questions, please feel free to write in the chat window or ask otherwise. Sí, hay una pregunta. Este es el relato que yo quería compartir con ustedes. Espero que con este relato se haya podido comprender el significado del seva con la actitud correcta y cómo practicar seva con la actitud correcta efectivamente va purificando el corazón. Con mucho gusto puedo responder preguntas a través del chat o a través de la persona que desee hablar. Disculpa, Iván Baba, te iba interrumpiendo. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo compartimos con nuestros semejantes esa purificación de nuestro corazón? There's a question, says Gustavo, written in the chat window, which states, how can we share with others this attitude towards the purification of the heart? I'm not very sure what do you mean by sharing this attitude of purification of the heart. No, purification of the heart is for yourself. Like you practice this attitude and you will get your heart purified. No entiendo de manera clara a qué se refiere la pregunta cuando se pregunta cómo compartir la actitud de purificar el corazón a través del seva. El seva purifica el corazón de uno mismo y es en últimas trabajo que uno realiza consigo mismo. Quienes quieran preguntar por el chat o por voz, estamos disponibles. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo podemos medir o saber si realmente estamos purificando nuestro corazón? There is another question, and it states, how can we actually measure or know when we are actually purifying our own heart? That's a good question. So if you look at
as we define the purity of the heart as the reduction of strong likes and dislikes, that is strong raga and dvesha. If something was disturbing you earlier and it doesn't disturb you, that means you are going in the right direction. Esa es una buena pregunta y tiene que ver con la reducción de la intensidad de raga y dvesha, las cosas que a uno le agradan o que le atraen a uno y las cosas con respecto a las cuales uno siente repulsión. Y the last part of what you said after you mentioned that reducing raga and dvesha. Reducing raga and dvesha, and that means you are not getting disturbed by the same things you were getting disturbed earlier. That means it's a positive sign. Right, thank you. Y una manera de poder saber si uno está progresando en esta purificación del corazón con el servicio desinteresado, precisamente es darse uno cuenta de que las cosas que a uno intensamente le atraían o que intensamente le generaban repulsión, ya no generan ni tanto esa intensidad de atracción ni de repulsión. However, I want to point out here one thing, that sometimes we develop the attitude, oh, it is too much, I can't put up with this, so we withdraw. That's not what is meant here. I still work what is the right thing to do in my full intensity. It is just that I am not having such a strong attitude toward strong likes and dislikes towards the result of my actions. Y quiero que no se confunda esto, porque aún así habrá el deseo de que las cosas produzcan tal o cual fruto o que no produzcan tal o cual resultado indeseado. Es cuestión de reducir la intensidad de esos apegos a los resultados. And therefore, in general, you will feel more peaceful in your heart. Y así es como uno en términos generales va a sentir más paz en el corazón. ¿Hay alguien que tiene levantada la mano? Silvia Adamo, que quiere preguntar quizás. Silvia Adamo has raised her hand and she has a question. Yes, go ahead, Silvia. You can unmute your mic and ask the question. Adelante, Silvia. Puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Te escuchamos. Silvia Ma, te escuchamos. Si activas tu micrófono. Sí, tu micrófono ahora ya está. Sí, ahora se activó. Muchas gracias. Now she has mic open. Quería preguntar con respecto al camino espiritual, la devoción, si ahí también hay que disminuir ese deseo de tener la percepción divina para purificar el corazón. And now my question concerns devotion. Should we also apply this intent of reducing the intensity of the likes and dislikes also to devotion when your ardent desire may be to reach divinity? That being our natural state, that being the ultimate desire to end all the desires, that desire should not be reduced, and this attitude will actually help you to attain the devotion, not lessen it. De hecho, ese ardiente deseo que se pueda tener de alcanzar la divinidad, ese deseo si no se debe reducir en su intensidad, y de hecho hacerlo, o digamos practicarlo, nutrirlo, es positivo, es bueno. Devotion is an expression of love and sacrifice. It's not an expression of strong likes and dislikes. Porque esto va a permitir incrementar precisamente la devoción. Y la devoción no es una expresión de aquello que nos gusta o que nos disgusta. Es distinta. Devotion is not a matter of likes and dislikes. It is a matter of rather... Love and sacrifice. Es más bien cuestión de amor y de sacrificio, la devoción. Hay otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos servir, la hace Giovanni, cómo podemos servir a los privados de la libertad? So Silvia, thanks you for your answer. And Giovanni asks the following question. How can we help or serve those who are deprived of their liberty?
I guess he means incarcerated. I'm not sure. I'm not very clear. I'm not sure if I understood the question. Can you please repeat, Giovanni? Sure. Giovanni asks, how can we help those who are deprived of their freedom? Perhaps by being deprived of your own freedom, he means people who may perhaps be in jail or incarcerated. That's my interpretation. So this basically relates to whatever your action is, whatever your duty is, whatever is the right thing for you to do at that point of time. You do perform that action without having the attachment to the result in terms of likes and dislikes. That is the idea. La idea responde, Swamiji Giovanni, si yo interpreté correctamente tu pregunta, es realizar lo correcto, hacer lo correcto dependiendo de la situación en que uno esté y de la profesión de uno o de la actividad en que uno esté actuando, porque no es cuestión de los gustos y lo que disgusta, sino de hacer lo correcto. You said, so it's a matter of not so much your likes and dislikes, but of doing the right thing. And then you added something. Not being attached to the result of my action. Hacer lo correcto sin estar apegado a algún tipo de resultado que produzca lo que uno hace. No hay más preguntas hasta el momento. So far, there are no further questions, says Gustavo. Thank you, everybody. And we will now have the meditation. Ivan Baba, is there somebody who can guide in Spanish? Because translation of the meditation is a little bit of a challenge. Because translation of the meditation is what? I didn't hear the last word. It's a little challenging. Like, meditation is not translated so well, particularly when I do inhalation and exhalation, people will get out of the rhythm. If you translate, okay. If you go by the translation. So that's why I was wondering if it is possible. Okay. Is there anyone here who can guide the meditation in Spanish? But Swamiji, if I dare say, I have been translating and others as well, meditation sessions with no problem. Okay, all right. Let us do that then. Okay, vamos a meditar. So I'll just turn off my video, but keep the audio on. Anyway, you don't need to keep your eyes open. Yo voy a apagar mi cámara, pero seguimos con el audio y ustedes podrán hacerlo también si lo desean. Please sit straight. Por favor, siéntense derechos. Just observe your breath. Tan solo observen su respiración. As it is going in and coming out without any effort on your part. Al ingresar y al salir sin esfuerzo alguno de parte de uno mismo. Breath and mind are very closely connected. Calm mind. Están estrechamente relacionados la respiración y la mente. Cuando la respiración está calmada, la mente también está calmada. Breath is the best gift of God to us. No breath, no life. Love your every breath.
La respiración es el más grande don de Dios con que podemos contar. Si no hay respiración, no hay vida. Amen su respiración. Concentrate on the top of your head in the fontanel while watching every breath. Concéntrense en la parte superior de la cabeza, en la coronilla, en la fontanela, mientras que seguimos observando la respiración. Slow, long, deep. Inhale. Una inhalación larga, lenta y profunda. Hold and very gently bow down in the front. La retenemos y lenta y suavemente nos inclinamos hacia adelante y exhalamos. Normal, conscious breathing. Respiración normal y consciente. As you are bowing down, feel as if you are going at the feet of God and Gurus. Al inclinarse, sientan que se están inclinando ante los pies de Dios y de los Gurús. Again, slow, long, deep. Inhale. De nuevo, inhalación lenta, larga y profunda. Hold and very gently sit up. Retenemos el aire y suavemente nos sentamos erguidos. Exhale. Exhalamos. Normal, conscious breathing. Respiración normal y consciente. Again, slow, long, deep. Inhale. De nuevo, una inhalación larga, lenta y profunda. Hold and very gently bow down in the front. La retenemos y suavemente nos inclinamos hacia adelante y exhalamos. Normal, conscious breathing. Respiración normal y consciente. Slow, long, deep. Inhale. Inhalen lento, largo, profundo. Hold in the fontanel and very gently sit up. Retenemos en la fontanela mientras que lentamente nos erguimos. Exhale. Normal, conscious breathing. Exhalamos. Respiración normal y consciente.
Now we'll practice some slow, long and deep breathing. Ahora vamos a practicar algunas respiraciones largas, lentas y profundas. Both inhalations and exhalations, slow, long and deep. Tanto la inhalación como la exhalación, ambas lentas, largas, profundas. And when we hold momentarily, you can mentally chant Om. Y cuando vayamos a retener momentáneamente la respiración, mentalmente podemos recitar Om. Slow, long, deep. Inhale. Inhalamos, lento, largo, profundo. Hold. Retenemos. Exhale. Exhalamos. Hold. Retenemos. Inhale. Inhalamos. Hold. Retenemos. Exhale. Exhalamos. Inhale. Inhalamos. 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 Exhale. Exhalamos. Now just sit silently without any effort on your part. Ahora sencillamente nos sentamos en silencio. No attention on the body, no attention on the mind. No prestamos atención al cuerpo y tampoco a la mente. You're just established in your own divine self. Sencillamente permitimos el ser divino. Just be. Simplemente somos.
If any thoughts are coming, don't resist. Let them come, let them go. Si vienen pensamientos, no los vamos a resistir. Dejamos que vengan y dejamos que se vayan. Slowly bring your attention to the top of the head in the fontanel, watching the breath. Lentamente vamos a dirigir la atención a la coronilla en la cabeza, observando la respiración. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes. ¿Qué hacen? Thank you, Divine Swamiji. Thank you, Baba. Thank you, Swamiji, so much. Thank you, Bambo, for translating.